Hola, querida gente grande, qué lindo arranca septiembre. Marcelo Rolón, que anda dando vueltas por ahí, cronista de Canal 12, me dice: recordá que es el mes de la primavera, de los enamorados, que se celebra el día del fotógrafo, el día de los estudiantes, el día de la secretaria, ahora nomás. ¿Qué más se celebra? Bueno, un montón de cosas. Comienzan los festejos del inmigrante, o verás, está full con los... ¡Qué lindo septiembre! La verdad es que hay que celebrar la vida. E incluso las comunidades aborígenes celebran en septiembre como el advenimiento de un nuevo año, porque es la naturaleza que nos marca el camino, con su reverdecer y la aparición de las flores. ¿Y qué más aparecen? Las alergias. Bueno, no todo en la vida es bueno. Así que bueno, ahí estamos, con entusiasmo. Muy buena onda, por supuesto, como siempre, y celebrando la vida como corresponde a los adultos mayores. Quiero contarles que en la Vía Cultural hubo un par de acontecimientos interesantes para compartir, como por ejemplo la muestra de las fotos murgueras que hizo nuestro colega Daniel Correa, compañero acá de edición, camarógrafo de algunas áreas de gobierno, y que es el papá de Germán Fogler, nuestro editor de Gente Grande. Así que le pedí a Germán que haga una edición especial de la muestra que está haciendo su papá ahí en la Vía Cultural hasta el 7 de septiembre. Yo soy un camarógrafo devenido a fotógrafo, pero la pasión que siempre pongo en mis trabajos, tanto sea con una cámara de video, una cámara de foto, se ven acá. O sea, a mí me gusta mirar a través de la cámara, me gusta ver a la persona. Me dicen, ¿por qué esto? Vos que andás mucho por el interior de la provincia, ¿por qué no los paisajes? Es cierto, nuestra provincia tiene muchísimos paisajes, es muy hermosa, pero a mí me interesa la gente, el rostro, la persona está laburando. En cada uno, yo a mis colegas siempre les estoy sacando fotos cuando andamos por ahí. Y en este caso, en la murga de la estación, hay mucho talento. Y esta gente no son actores profesionales, no son pagados. Ellos van ahí porque quieren desprenderse por un momento de su actividad de todos los días y sentirse actores. Recibir la luz del escenario, el aplauso del público, y ponen ganas y pasión, lo mismo que yo pongo en mi trabajo. Y esas ganas y pasión se ven en sus rostros, y eso es lo que quería mostrar, porque en la obra, si uno va a ver una obra a la murga, ve toda la obra en sí, como corresponde. Pero después que se termina, se apagan las luces, se terminan los aplausos, quedan estas expresiones, que es lo que yo quise rescatar. Y bueno, humildemente es mi primera muestra fotográfica que salió sin planificar, pero ya me está exigiendo a otras, que seguramente lo haré con otros colegas. Bueno, ¿esta muestra puede ser visitada hasta cuándo? Hasta el 7 de septiembre va a estar aquí expuesta en la Vía Cultural, la estación, la ex estación de trenes, que tiene mucho que ver con la murga de la estación. Por eso quisimos hacer el lanzamiento aquí, porque hace 17 años la murga comenzaba en este lugar. Entonces fue una forma también de traer la historia de la murga y mostrar su actualidad. Hasta el 7 de septiembre va a estar aquí y seguramente, no sé, después de eso, no sé. Bueno, se viene una muestra, estuvimos presenciando los halagos de tanto de los colegas, bueno, ya están pidiendo una nueva muestra más, ¿no? Ahí ya algunos me señalaron algún tipo de muestra que se podía hacer, pero la próxima en realidad a mí me gustaría compartir con otros colegas, que cada cual que presente 10 trabajos y que hagamos una exposición colectiva. Esta, sí, debo reconocer, fue un capricho mío, la quise hacer sola, porque hay otros fotógrafos que van a la murga, pero en este caso lo quise hacer solo, es un capricho mío, creo que salió bien. Le agradezco a Dios en primer lugar, a todo el elenco de la murga que me acompañó, que me apoyó, a la gente aquí, los directivos de esta estación Vía Cultural, y a la gente de mi trabajo, mis colegas, que ustedes que han venido,
que han creído que esto es importante para una nota. Y eso me alegra mucho, me reconforta el corazón. Bueno, insisto, tienen que ir a ver esta muestra que está hasta el 7 de septiembre. Me anuncian que el sábado 9 de septiembre en el Club Hilos de Plata o Asociación Civil Hilos de Plata se entregan bolsones de PAMI. Ténganlo en cuenta, recuerda esta fecha, los beneficiarios de bolsones de PAMI. Nos hace recordar esto Tinga Leano, que es la vicepresidenta de la institución de Villa Cabello. Hilos de Plata, 9 de septiembre, entrega de bolsones PAMI, con lo que cumplimos. Lidia García, cuya mamá también está en Hilos de Plata, está en franca recuperación. Buena noticia para todos nosotros, porque nuestra productora estrella, la que realmente está en contacto con los adultos mayores, que va, viene, se conecta, la que recibe los mensajes y organiza todas las coberturas que ustedes ya saben. Así que bueno, es probable que la semana que viene ya venga, esté totalmente repuesta y nos dé una mano gigantesca para este programa que ha crecido en el corazón de todos ustedes. Este fin de semana que pasó tuvimos capacitación con funcionarios de la Nación. Puntualmente, la directora de Políticas Sociales para Adultos Mayores estuvo trabajando con todos nosotros, los que nos dedicamos a la tarea de los adultos mayores, en el Zoom de la Capilla Estela Maris, esa hermosa iglesia de la Costanera, y fue realmente una jornada de viernes muy, pero muy productiva que vamos a tener dentro de una semana. Esto fue, les reitero, ayer, todo el tiempo allí, con los funcionarios de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, encabezados por la subsecretaria Inés Arias y funcionarios de la Municipalidad de Posadas. Y se hizo un tiempito también Joaquín Lozada, pasó la tarde, saludó a todo el mundo, compartió con nosotros ese instante tan bueno que es el de capacitarnos todos a quienes nos interesa llegar a una vejez plena muy, pero muy activa. Bueno, anduve visitando algunos museos que me pareció interesante y voy a compartir con ustedes. Estuve, por ejemplo, en el museo que montaron los hijos de Gerardo Cáceres Zorrilla, en la Clínica del Ojo, allí en el pleno centro de la ciudad de Posadas. Créanme que es una linda muestra para ir a ver. Funciona por la mañana, hasta las 11 de la mañana, porque está justamente en el área de planta baja de la Clínica del Ojo y se resume allí un montón de décadas de historia científica, porque Gerardo Cáceres Zorrilla fue un hombre que se preocupó tantísimo por su profesión que amaba, que hizo casi 40 viajes a Europa y Estados Unidos, y en cada viaje traía adelantos científicos que fueron, claro, superados por otros año a año, y todos los elementos que él trajo de trabajo, que además traía ya souvenirs, anteojos antiquísimos y demás, y objetos personales integran esta muy linda muestra. Y sus familiares tuvieron la gentileza de obsequiarme esta obra que se llama Relatos de una vida antes de Internet, de Gerardo Cáceres Zorrilla. Es un libro que conserva la familia para algunos amigos, así que esta distinción quiero compartir con ustedes. Fíjate, te lo acerco, Jorgito, a ver si podemos hacer foco en la portada. Este libro también es parte de la colección que se exhibe allí en el museo Un sueño cumplido, de Gerardo Cáceres Zorrilla. Muchas gracias a la familia de este oftalmólogo, a quien tuve la suerte de conocer en vida, una bellísima persona, además comprometido con la sociedad, integró entidades de servicio, fue un hombre muy, pero muy activo y apasionado por lo suyo, de una capacitación extraordinaria que abrió un camino importantísimo para la oftalmología en Posadas. Los beneficiarios, naturalmente, todos los que padecimos alguna vez un problema visual y que pasamos por su consultorio buscando la respuesta a nuestra mejor visión. Por supuesto, a todos los oftalmólogos de Misiones, nuestro reconocimiento. Pero en especial a Gerardo, porque él tenía esta dedicación tan especial. Además, un hombre
realmente al que yo admiré muchísimo en el tiempo que lo conocí, cuando me enteré que habían montado un museo los hijos, e inmediatamente fui a buscar el testimonio ampliado, porque ya se mostró algo en el noticiero de Canal 12. Así que va esta visita al museo de Gerardo Cáceres Orti. Fue su último sueño, me dijo que no lo iba a poder cumplir, a pesar de que él había coleccionado y buscado con detalle todo esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo pensamos, con mi hermano hablamos de cumplirlo, porque aparte este era el lugar que él había elegido, ya tenía algunos muebles, había pensado el museo, y bueno, empezamos a copiar todo lo que él había coleccionado, y yo lo fui acomodando, pidiéndole un poco su ayuda desde arriba, porque la verdad que claro. Todo esto me... Nunca le tomé, le presté atención a todo lo que él me contaba y no, es como que lo tomé ligeramente, pero después cuando él falleció y me encontré con todo esto, me puse a investigar los libros que él dejó en alemán, que tuve que traducir y demás, y así fui armando la evolución de los lentes. Ahora, hay una cantidad de piezas impresionantes. Sí, empieza del siglo XIII, ¿no es cierto?, con los monóculos. Después, el siglo XIV, ya aparecen, bueno, las lentes convexas. Después las convexas, que son para la presbicia, para poder leer. Sí. Después las cóncavas, que aparecen con la imprenta, ¿no? Si dice, aparece la imprenta, entonces ya no es un lujo como era antes. Es una necesidad. Es una necesidad, entonces los lentes se vuelven más. Bueno, y así van apareciendo los impertinentes, que son los, los que... Se sostenía con una mano. Una mano. Uh-huh. Primero eran redondos los anteojos, después ya vienen cuadrados, rectangulares. Y ahí, acá encontramos de oro, con piedras, de nácar. Después aparecen los gemelos de ópera, los prismáticos, los binoculares. Bueno, el objetivo que usted ha sido alcanzado, ¿qué más le querrían dar a este museo? Y yo quiero continuar en realidad, porque ahora que me empapé con todo lo que antes no sabía, y por los libros de él y demás estuve viendo, quiero completarlo y quiero seguir con esto. Claro, porque además tu padre tuvo alguna obra literaria en el camino, ¿no? Relatos antes de internet se llama. Ajá. ¿A qué se refiere? Un libro muy lindo y todo lo que se hacía antes, digamos, de tener internet, de tener la computadora, lo que eran los juegos. Ajá. La historia de vida de él. Sí, sí, así que es un... Cómo se formó su familia, cómo fue que viajó a Alemania. Él contaba siempre esa anécdota que es muy linda porque... Como cualquiera teniendo un sueño puede conseguir lo que quiere si se lo propone. Porque él le decía a los pacientes cuando estaba en Encarnación que él iba a viajar a Alemania. Ah, sí. Y los pacientes le escuchaban, los amigos, los colegas, sí que va a viajar a Alemania. Y después, llegaba un momento, le dijeron, bueno, Cáceres, ¿cuándo viajas a Alemania? Y él no tenía dinero, ya tenía su familia formada por 4 varones. Uh-huh. Y bueno, vendió todo lo que tenía, que era una máquina de escribir, una motoneta, y se embarcó en ese viaje que le llevó a hacer lo que fue, ¿no? Fue realmente un grande, porque todo lo que él trajo de conocimiento fue impresionante. ¿Cuántas veces viajó a Europa? 39 viajes es lo que contamos más o menos. Contabilizaron. Sí, sí. Y además a otros lugares del mundo. Y Estados Unidos, y a Buenos Aires, él viajaba permanentemente. Cada tanto, sí. Sí. Era frecuente ver los anuncios en los diarios donde él indicaba de estar a tal día, no atender. Era uno por año en realidad. Ah, sí. Siempre, sí. Qué vida rica realmente, ¿no? Sí, sí, muy rica. Porque no debemos pensar que era solo un científico, sino un soñador, un hombre con altos valores humanitarios. Y que cuando se proponía algo, lo conseguía. Y él, por ejemplo, esta clínica, el propósito de él era que llegue a todo tipo de gente. Claro.
para eso él quería tener una clínica, porque en las otras donde él tenía que pagar por un local, claro. Él no podía darse los lujos, digamos, de decir una persona que tenía bajos recursos de determinada condición. Claro, que se opere, por ejemplo, porque tenía que pagar un derecho de quirófano, uh-huh. Le exigía la clínica. Uh-huh. Entonces él parte de esta idea de hacer esta clínica también fue para que todo su conocimiento y su él traía innovación esté al alcance de todos. Gente adinerada o gente humilde, y era lo que le gustaba, y él pregonaba, ¿no? Ayudar al que no tiene que se opere o que se atienda, y después se veía que. Por supuesto que el museo tiene un horario de atención al público, ¿verdad? Sí, está de 7 a 11, y lo piden en la recepción. Yo les abro con gusto y les muestro y le explico. Esto es de lunes a viernes. Sí. Bien. Bueno, ¿y los demás hijos cómo han contribuido a enriquecer el museo? Y bueno, acompañaron en todo. Alentando. En todo lo que pudieron, sí. La verdad que llevó mucho tiempo. Ajá. ¿Alguien conservó algo de tu papá o quedó todo en el museo? No, tiene muchas cosas. Sí, todos tenemos un poco de. Claro. Sí, fue un. Encantaba. Era un coleccionista, te digo, de monedas, billetes, estampillas. Se ve que sí, porque acá en este museo no solamente hay elementos que tienen que ver con su profesión, que amaba tanto, sino con objetos personales. Sí, 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 sus objetos personales. Algunos de su niñez, más pequeña. Los libritos, sí. Era amante de la lectura. Ajá, y los pequeños zapatitos. Los zapatitos, su ropa, todo, la cartera de su mamá. También. Carretera y las medallas de su papá, sí. Que era militar. ¿Tu abuelo era militar? Sí, mi abuelo era militar. Su diccionario de alemán es para mí el más importante de este lugar, porque el aprender el idioma alemán con un diccionario no lo hacía cualquiera. No, cualquiera, no. Y aún hoy. Que los alemanes digan que hablaban mejor que un alemán, la verdad que era muy inteligente, era especial. Pausa muy cortita, porque enseguida volvemos a mostrar la vida, cómo se manifiesta en personas que tienen un espíritu aventurero que lo sostienen más allá del tiempo. Van a ver enseguida la rica historia de Aurora Vitón. Bueno, vaso de agua. Este mismo va a ser el ritmo. Ah. ¿Te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos. Ahí. Ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien. Pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea. Ya dura bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar. Y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama. Bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión. Evita infartos y ataca al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Que arranco mostrándole haiku, que es una poesía que tiene su origen en Japón
es la menor de la mayor poesía del mundo. El haiku tiene una métrica muy particular, que Aurora Vitón logró manejar a perfección gracias a que estuvo con el maestro del haiku, allá en Japón, por supuesto. Fíjense ustedes aquí un detalle muy pequeñito, así porque después en la filmación se verá, cuando visitemos estos recuerdos que ella exhibe en la Vía Cultural Estación. Esta muestra va a estar abierta hasta el 12 de septiembre. Es muy lindo ir a ver porque están todos sus recuerdos de vida. Valijas conteniendo souvenirs, libros, los de su propia creación y todo lo que vino colectando por el mundo. Obras de arte de todo tipo, representaciones culturales, como este otro cuadrito. Mira, Jorge, te voy a complicar la vida de nuevo. Este objeto mínimo tiene para mí un valor increíble, porque conocí a Aurora Vitón en un episodio muy particular, que fue cuando ella le objetaron que hiciera una obra de arte representando mariposas con mariposas. ¿Qué resulta ser? No se pueden utilizar así nomás las mariposas, pese a la corta vida que tienen, porque son de un recurso natural protegido. Bueno, los especialistas que la condenaron, que generaron todo un lío legal al respecto, después tuvieron que pedir disculpas. Tremendo papelón, porque las mariposas en cuestión estaban hechas con plumas de gallina. Era tan buena la producción artística de Aurora Vitón que los confundió y se mandaron un viaje equivocadísimo. Ahora, con nosotros, la primera parte de esta historia hermosa, que es la de Aurora Vitón. Inicié en 1957 en el Aeroclub Argentino como piloto deportiva. Ahí con Carlos Giudice, fue mi maestro, también Carlson Flores, mi instructor, así que el doctor Soto, digamos, fueron mis colegas, y me recibí junto con Lucho Pérez. Los dos terminamos juntos el viaje. E hicimos un viaje a Iguazú por el primer vuelo del helicóptero de las cataratas, así que entramos a las cataratas. Fue la primera aventura premio de haber recibido el piloto. Y después le pedí a mis padres, que fue un poco difícil, pero mi abuela me ayudó, y a papá le puse ciertas condiciones, que me dijo, bueno, vete, acá tiene un pasaje, pero yo era menor de edad, tenía 17, 18 años ya. Entonces, todos los años tenía que renovar. Y el doctor Alterach era el que me firmaba la postita, y papá también, para yo poder seguir la carrera. Bueno. Ahora, ¿para hacer hora de vuelo tuvo que hacer fumigaciones, puede ser? Y después en Buenos Aires, cuando llegué a Buenos Aires a seguir la carrera comercial, hice fumigaciones en Junín, Dolores, en la provincia de Buenos Aires, varios vuelos, tengo 200 y pico de horas de vuelos de fumigación. Pero después un accidente, eso, porque yo lanzaba paracaidista. Y Germano, quien fue el campeón mundial de acrobacia, que representó a la Argentina. ¿Con aviones? Sí, con aviones Fokker. Sí. Y en Europa hizo. Y bueno, la verdad que me enseñó a aterrizar a motor apagado, y ahí tuve el gran desastre de caer en un hormiguero. Así que, bueno, ahí me suspendieron 9 meses y tendría que volverme a Misiones, hasta que el instructor me dice, tú que lanzas paracaidista, no te animas a saltar. Mandamos la autorización, como dice piloto paracaidista, sin tachar, simplemente, y me llegó al mes la autorización,
y yo ya tenía 12 saltos cuando me llegó la autorización. Ya había ido a festivales aéreos y de ahí nunca más piloteé. Bueno, no crean que esta historia con Aurora Vitón la vamos a agotar en un programa. El sábado que viene va la segunda parte, Aurora Vitón en la Vía Cultural expone hasta el 12 de septiembre. Vayan, vean y admiren las hermosas cosas que ella trajo del mundo. Esta mujer que fue récord en este lanzamiento en paracaídas, no tenía 18 años y logró este récord mundial de lanzamiento en paracaídas. ¿Cuáles son sus padres? Que fue piloto, que tuvo un esposo genial porque le permitió vivir la vida de una manera especial, viajaron por el mundo ambos, y cuando él se murió ella dijo, bueno, a la empresa que él pertenecía, que le daba muy buenos dividendos, le dijo, ustedes quédense con las acciones, solamente denme las ganancias que produzca la empresa, el día que deje de producir no hay más. Y me dijo, y me gasté toda la plata en 30 años de viajar y viajar. Dígame si no es una hermosa historia para seguir compartiendo la semana que viene. Así que hasta acá llegamos. Les deseo a ustedes un lindo sábado, mejor domingo. Les recuerdo, estamos en septiembre, un mes muy especial. Saludando a todo el mundo que está conmemorando diversas festividades mañana, porque comenzó el viernes un fin de largo para los empleados públicos provinciales, ya que el gobernador Pasaracua decretó asueto para el lunes. Recuerden, oficinas de administración pública provincial cerradas y se retoma la actividad laboral el día 6. Así que hasta acá llegamos. Celebren la vida con la primavera, celebren la aparición de flores, el reverdecer de nuestro rico paisaje misionero, de las plazas, de todos los lugares. Vean sus jardines cómo van creciendo y disfrutemos juntos de esta hermosa vida, siempre con sueños, proyectos y mucha ilusión. Así que, como les digo siempre, buen sábado, feliz domingo y éxitos. Thank you.